hoyo debe quedar bien amplio, de forma tal que la semilla después, al crecer, le crezca la semilla pivotante fácilmente, y las semillas laterales y las raíces laterales también le salgan a la semilla fácilmente. O sea que el hoyo debe hacerse básicamente como que se va a sembrar una mata de plátano, exactamente, bien amplio. Aquí estamos sembrando a 5 por 5. 1, 2, 3, 4, 5 metros. ¿Y a qué distancia la está sembrando, Wilson, cada semilla? A 5 metros. No, digo, la semilla, una de las dos semillitas. Las dos semillitas, uno así, sí, a una así, cuarta, ¿verdad? Una cuarta. Sí, de distancia. De después, sí. Si se prenden las dos semillas, uno elimina una y deja la mejor ahí. Entonces, en esta barrera, una línea, en esta barrera a 5 metros, otra línea. Y otra línea, derecho ahí, para allá. Entonces, 5 por 5. Vamos a ver a Wilson sembrando las dos semillas. Esas semillas están seleccionadas. Y la otra ahí al lado. Se cubre. Y en ese terreno, habiendo llovido anoche, y en ese terreno bien suelto, esa semilla, seguro, seguro, nace una de las dos. Más probablemente, las dos. Y después se elimina una de las dos, si las dos prosperan. Exactamente. Y ahí vamos. Esa es la técnica de sembrar plantaciones de aguacate en semilla. Este es un nuevo campo que le estamos agregando a la mega finca, a la finca de 3.000 tareas. Y este campo aquí, ¿como cuánta tarea tiene este pedazo aquí, Wilson? Este pedazo más o menos tiene 50 tareas. ¿Eh? Como 40 tareas. Como 40, sí. Exacto. Como 40 tareas, que serían, sí, dos acres, punto 3, más o menos. Él le está mostrando a este empleado nuevo la distancia a que se siembra una de la otra y cómo se siembra con la cabeza para arriba. Déjalo así, ven. Enséñale primero, exacto. Le entierra ahí, ven, con la cabecita. Así. Muéstrame la cabecita para arriba, cómo va la semilla. Así. Sí, exactamente. La cabeza para arriba, el nacimiento hacia abajo. Ven, coge yo, vengo acá. Ven. Vini, l'arrêté à main, mais on va mettre une couche là, on va mettre une là, et puis on va mettre l'autre là, mais on va prendre l'arrêté à main. Ben, merci. Après, c'est quoi pour vous? Mettez ça à terre. Exacto, ahí es la tierra más floja. Ok, regarde là. Et puis on va faire droit ça là, comme ça. On va ouvrir droit tout. Ouvrir main. Comme ça, on va mettre l'autre là, comme ça. Ben, ok. Refouez-moi, vous devez être avec moi avant. Vous devez être là avec moi avant. Merci. Tapage.